Buenas. Estamos aquí en el Centro Cultural Casa Grande de Ayamonte. El poeta Eladio Horta y un servidor que le gusta rodearse de poetas a ver si aprende algo. Pertenecemos al grupo de poetas del Guadiana. No es una asociación, no hay nadie fichado, nadie tiene carnet, nadie pide permiso para entrar o para salir. Es algo espontáneo y además que va muy bien con donde nos encontramos, en la desembocadura del Guadiana, en la foz del Guadiana. Mi nombre es José Luis Rúa y Eladio, que viene del campo de Canela, es el poeta emblemático de la zona y reconocido en todo el país por esa poesía tan especial que nos hace. Dinos algo, Eladio. Poeta de lo del Guadiana, pues nace unos 9 años o algo así, más lo de más o menos fue una conexión entre la zona, ¿no? Villarreal, Monte Francisco, la primera reunión Castro Marín, pero la sí. Primera reunión que se hizo fue en Monte Francisco, que fue, bueno, pues, recuerdo si no me voy mal, Antonio Cabrita, el de Castro Marín, Pedro Tavares, de Huelvas alguno, como Marco Guarda, y no sé si Mario Marín también. Nosotros dos y no sé si alguien más de aquí, quizá Clemen también o no sé. No, en aquella Diego, época todavía no. No, Clemen entró después, Clemen Esteban entró después, ¿no? Y ese fue un principio y bueno, pues se ha ido haciendo lectura por toda la zona, desde Casela hasta Ollao, Villarreal, Alcautín, Ayamonte. En Isla Cristina, en Isla Cristina también hemos estado. Y hemos ido recogiendo, bueno, lo que había por la zona. Yo normalmente, que no soy poeta, me gusta la poesía, pero no soy poeta, que quede claro, escribo cuando me surge algo y no lo trabajo ni lo retoco mucho ni nada porque no sé. Entonces, este es de las pocas veces que escribí un poema pensando en que era para un patio, en el confinamiento, y salió eso. La tía de la tenía, el cuadro de la chimenea lleno de canas y el pozo, repleto de preguntas ahogándose en sollozos de retiro. Junto a la cocina había una puerta estrecha que abría el camino hacia su patio de interior, repleto de proyectos y promesas y parcelas viejas, sembradas de esperanza que regaba todas las tardes a sol puesto. Sabía que la luz caminaba a paso lento, por eso bañaba en un instante todos los recuerdos, las aspidistras, los geranios o el jazmín, y por encima de sus canciones, los gorriones de cada día, le bailaban en las ramas de aquel árbol del que nunca supo el nombre. Mi tía supo cuidar de todos y poner luego sobre la mesa flores que su patio le regalaba cada vez que reinventaba la primavera. La tía supo encalar las paredes y dejar los cristales de las ventanas limpios para ver pasar los días que al final nunca la esperaron. De la editorial Van Seule, Sevilla. Este es un libro recién publicado. El primer poema se titula Poeta que ejercen de poeta. Los poetas que ejercen de poeta levitan endiosado en sus tronitos de cartón. Simples muñecos mediocres pedantes, a mí me parece. Los oficios oficializan, el verso forzado pierde magia, el verso encajado, comprimido, estreñido, huele a libertad condicional. ¿Aún no eres de WeHoo? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a internet a precios increíbles.
entra ya en wihu.es o llama al 959-830000 e infórmate de todas nuestras ofertas. Navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas, donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte, podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes, además de Wihu TV, la televisión de Ayamonte. Completamente gratis. No esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle Jacinto Benavente 11 de Ayamonte y pásate a Wihu.